Otra reseña que me piden bastante, por ahí tengo los contratiempos Dark 14. Estos contratiempos que vemos aquí son 15, por eso los metí aquí. Y también hay un Crash Ancient, que no es de esta serie porque todos son Dark. Pero nada más había uno, así que pues también lo metí ahí ya de una vez para no hacer un video separado. Y bueno, fue una buena idea de hecho haberlo hecho por varias razones. Vamos a empezar primero con lo que sí me gustó inmediatamente así al oído. Básicamente todos los Crashes, no tengo ningún problema. Suenan bastante bien, registran bastante bien. Los Dark se me hacen un poco delgados para mi gusto, pero registran bien y suenan bien. No molestan al oído, que es lo más importante. Y ese Ancient, la verdad, creo que fue el mejor de todo. No sé, no escucho así como gran diferencia tímbrica entre los Ancient y los Dark. Sí se ven diferentes, los grabados se ven diferentes. Pareciera ser, al menos a oído, que el Ancient es un poco más grueso. Pero no sé, tal vez sea nada más porque es el más grande. Es de 19 pulgadas, es el Crash más grande que hay ahí. Y bueno, definitivamente sonaba mejor, registraba mejor. Realmente me gustó bastante ese Crash. Todos los Crashes, les digo, no tengo ningún problema con ninguno. Suenan bastante bien y lo más importante, registran bastante bien. Pero de todos esos, creo que el Ancient fue el que registró muchísimo, muchísimo mejor. Y la verdad es el que sonó bastante mejor estando ahí presente. Eso sin ningún problema. También no tengo ningún problema con el Ride de 20. Suena bastante bien, lo que es lo que esperaríamos de un Ride Dark. Bien definido en el cuerpo. También la campana. De hecho, la campana se me hizo algo brillosa para ser Dark. Probablemente este asunto sea porque son delgados. Al menos al oído, les digo, no tengo idea cuánto pesen ni mucho menos, pero al menos al oído pareciera ser que son un tanto más delgados, por eso esa campana es también un tanto más definida que lo que usualmente podríamos escuchar en un platillo Dark. Por ahí está el Ride, creo que el Dark Bisons. Nos acordaremos, esa campana se desprende muy poco del cuerpo y campana realmente no hay mucha diferencia. Aquí sí hay mucha diferencia. Entonces, si estás buscando eso, ese platillo, ese Ride puede funcionar bastante bien. Otro con el que no tengo ningún problema, de hecho me gustó bastante, son los contratiempos de 15. Al igual que hablé de los 14, también bastante delgados. Me hubiera gustado que fueran cualquier cosa, sobre todo el de abajo, cualquier cosa un poco más grueso para tener un poco más de definición cuando tengo Ghost Notes en el contratiempo. Eso sí, de repente sí creo que los pierdo en el contratiempo. Me pasaba lo mismo con el 14. De hecho, me han preguntado mucho porque yo uso aquí los 14 por arriba y creen que son los Owl. Y bueno, no, realmente es el top de Owl, pero abajo tengo una Custom porque es bastante más grueso y me ayuda bastante a definir esos Ghost Notes. Entonces, estos contratiempos creo que les pasó lo mismo, aún y que son 15. Digo, estoy funcionando bien, estoy trabajando bien y puedo matizar sin problemas, pero a la hora que hago Ghost Notes en los contratiempos, como que sí siento que algo se pierde. Creo, como resolví con estos, que tiene que haber un platillo un poco más grueso. Digo, sería buena idea, seguramente lo tienen por ahí, pero en esta serie sería buena idea que tuvieran el platillo de abajo que fuera un poco más grueso, o los dos tal vez, para definir esos golpes. Pero en sí, el sonido no tengo ningún problema. Les digo, graban bastante bien, funcionan bastante bien. Esos Crashes, ese Ride de 20 y los contratiempos, no tengo problemas. Esos pasan la prueba. Los puedo usar tanto para estudio, para grabación. No tengo ningún problema. Sería una buena idea tener todos esos Ancient, porque la verdad ese 19 fue el que más me gustó de todos estos. Entonces, a lo mejor una serie completa pueda funcionar mejor que toda la Dark. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Vamos a pasar a lo que no me gustó y después a lo que me decepcionó. Primero, lo que no me gustó de entrada es el China, y ya de entrada también ya sabrán, a mí los Chinas no me gustan en general. De cualquier tipo de Chinas no me gustan, los odio de hecho. Y este China 16 me recordó por qué los odio. Es impresionantemente ruidoso y agudo para hacer un platillo mediano. 16 pulgadas realmente no es tan grande, pero es increíblemente fastidioso, incluso para Third Dark, que eso sí no lo esperaba para nada. Es súper, súper, ultra ruidosísimo, molesto al oído. Les digo esto sumado que a mí no me gustan los China, entonces digo, mi opinión puede estar bastante desviada, pero aún así el sonido no me gustó absolutamente nada de ese China. Si quieres ahogar a la banda entera con sonido, bueno, ese China es para ti. Y les digo, me llama la atención porque es Dark y es 16, o sea, no debería ser tan ruidoso, pero es sumamente escandaloso. En fin, nos vamos a lo que no me gustó, Ride 24. Ese Ride 24 también tenía más esperanzas. Creo que nunca en mi vida había tocado un Ride 24. No recuerdo, pero nunca en mi vida, que yo sepa, que me acuerde, había tocado un Ride 24. Entonces, como que tenía esperanzas de que iba a estar bien pesado, de que iba a definir bastante bien el cuerpo y campana. Y bueno, el cuerpo realmente no define mucho. Por más que
le estoy dando con todo, no me define, incluso aquí grabado medio se entiende, pero estando ahí, la verdad es que se pierde inmediatamente. Después vamos a la campana y, oh my god, sí está bien definida, pero no en el buen sentido, también es como el que le estás pegando a una campana de iglesia, pero bien fea. Y digo feo no realmente en el sonido, que como siempre les digo, si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta, eso es de cada quien, pero lo que menciono como feo es que es molesto al oído, empiezas a tocar la campana, a darle la campana, y si empiezan acá a brincar todos los armónicos, no sé cómo se empiezan a mezclar los sonidos, que te llega al oído como si te estuvieran dando con un martillo y un clavo en el oído, así se siente esa campana. Entonces sí está definida, pero le digo no en el buen sentido, al menos a mi gusto, pero al menos ese ride de 24 sí le veo un uso, ese ride de 24 sí puede ser un buen crash gigante, como crash funciona bastante bien, obviamente es un crash enorme, que no te vas a llevar a todos lados, y obviamente para caerle con todo, para que explote de la mejor manera, pero como ride, para mí, como yo uso el ride, esto para mí no hace mucho. Eso en cuanto a lo que no me gustó, ahora lo que me decepcionó, y digo decepción porque creí que me iban a gustar, realmente creí que iban a funcionar, son los dos Reaction. Esos, como sabrán y lo he dicho miles de veces, para mí los platillos de efectos son lo mejor del mundo, me fascinan, tengo muchísimos por acá. Entonces cuando vi estos dije, estos al menos puedo garantizar que estos me van a gustar. Y yo decepción, no me gustaron tampoco nada. Y esto es una medio teoría, al ser dark, obviamente quita sustenes. Esa es la idea de un platillo oscuro, que no explote tanto como un Brilliant, que es todo lo contrario. Esto es la idea, es que no sobresalga tanto el sonido al tener un platillo oscuro. Si a esto le sumas agujerarlo, pues le estás quitando más al platillo, le estás quitando libre vibración al platillo para que explaye más. Y no sé si por esto, el hecho de que sean dark más menos masa en el platillo, hace que suenen como biláminas los dos. La verdad no me gustó ninguno de los dos, suena literal a lámina. Tal vez por eso los efectos que tengo de este tipo que me gustan son brillantes, precisamente porque tienen mucho más alcance de sustain. Le hace los agujeros, hace el mismo asunto, le quita libre vibración al platillo para que explaye, pero no lo matas por completo. Entonces tiene esa oportunidad de sonar a platillo, pero de explayarse tantito más porque son brillantes, porque esa es su función. Al ser dark, le estás cortando con lo dark y le estás cortando todavía más al quitarle masa al platillo. ¿Qué dejas entonces? Puro laminazo, puro ataque. Eso es todo lo que escuchas, eso es todo lo que explota, el puro laminazo del fierro. Eso es lo que tienes así como en primera instancia. Los estoy escuchando grabados a ver si cambiaba mi percepción, que suele pasar muchas veces cuando estoy ahí, suenan de una manera, los escucho grabados y si me gustan, o viceversa. En este caso, tal vez estando ahí no me gustaron, pero graban bien. No, la verdad es que los escucho grabados y tampoco no soy muy fan del sonido que están desprendiendo. Entonces es una lección, al menos para mí, si voy a comprar efectos de este tipo, que sean brillantes para que no se muera por completo el platillo y me deje con puro ataque laminoso. Pero fuera de eso, los que mencioné como que sí me gustaron, la verdad es que funcionan bastante bien. Funcionan sin problemas para grabar, para irte a tocar en vivo. Pero también tenemos que recordar que estos platos es de lo más barato en el mercado. Entonces, relación de precio, metal B20 a lo que obtienes, al sonido que obtienes, me parece, les digo, creo, de las mejores relaciones precio-calidad que hay en el mercado. Y sumado también a que tenían, al menos cuando compré aquellos 14, tenían 2 años de garantía. Si todavía los tienen, también vale bastante más la pena, que creo que sí, porque ya muchos platillos cuentan con esta situación de que tienen 2 años de garantía. Mile empezó a meter este asunto también, y muchos platillos por ahí empezaron a meter este asunto de 2 años de garantía. Entonces también por ese lado creo que, digo, ya no hay pierde. Precio metal B20 con garantía, realmente ya no hay mucho pierde, y si le buscas vas a encontrar buenos sonidos, realmente no hay pierde. Creo que sí vale la pena echarse un clavado por ahí y escucharlos, darles una oportunidad. Si tienes alguno, déjame en comentarios cómo te han funcionado. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.